Buenas noches, les habla su amigo Caín Import Export, incubadoras Caín. En esta ocasión les vamos a hacer un video de una incubadora de 120 huevos que nos han pedido especialmente que les enseñemos el manejo. Vamos en el entendido de que esta máquina ya está armada, ¿eh? Tiene dos pisos, un piso de 60 huevos y el segundo de 60 huevos también. Tiene cables que ya están conectados. Ah, tenemos un video de armado también. Así que vamos a hacer el video en el entendido que ya está armado, ¿no? La máquina tiene un botón de temperatura, humedad, un botón de tour, que es para ver los programas, más, menos y mode. Letras rojas y letras amarillas. Las letras rojas es lo que los sensores en este momento están detectando dentro de la máquina. 34 de humedad, de temperatura, perdón, y 62% de humedad. Y las letras amarillas es lo que la máquina quiere programar, está programada, lo que la máquina ordena, lo que la máquina quiere, en una forma de decirlo. Ordena 37.8 y el rojo en temperatura está en 35.2 y subiendo hasta que llegue aquí, ¿no? Ordena y el rojo obedece. Rojo obedece al amarillo en temperatura y en humedad también. Quiere 60% de humedad y está en 61. En este caso ya está prácticamente igual. Pero va a seguir bajando porque no le hemos puesto agua. El compartimiento de agua va acá abajo. Hay que sacar. Acá va una manguera con un depósito de agua que no le hemos instalado, porque es solo un video de cómo funciona la máquina. Cuando se enciende la máquina, por defecto aparece el Customize, que es el programa personalizado de incubación. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando usted tiene un animal, un ave, que no sea gallina, pato, ganso o paloma, lo incuba en Customize. ¿Por qué? Porque en Customize usted puede cambiar la temperatura y la humedad de la máquina. La programación la puede cambiar. Y la programa al animal que usted desea. Ya previamente usted tiene que saber qué temperatura y humedad necesita ese animal. Por ejemplo, pavo real, o imaginémonos, una perdiz. Que la perdiz necesite 38 grados de temperatura, por ejemplo, Le ponemos el botón TEN, tocamos y parpadea la temperatura programada. Le subimos con el más a 38. Grabamos otra vez con el TEN y queda 38. Imaginémonos que la perdiz necesita 65% de humedad. Vamos a humedad, tocamos, parpadea humedad con el más, subimos a 65 y grabamos con el otra vez. Y ya tenemos programada 38 y 65. Lo que nosotros le hemos hecho a la máquina es ordenarle esa temperatura y esa humedad para ese animal que queremos. Entonces el rojo ya no va a subir a 37.8, sino a 38. Y el 60% va a subir a 65 cuando le pongamos agua. En este caso ya la máquina está necesitando agua. Por eso está encendido esta señal de aquí, que es el humidificador. Que es una dona que absorbe agua de este platito que le vamos a poner como demostración. Y inyecta humedad dentro de la máquina. Por eso se ha activado, porque hemos pedido más humedad de la que ya tiene. Vamos a bajarlo, humedad. 65, le bajamos a 60, grabamos, inmediatamente como está 60 aquí y 60 acá, se apaga el botón de humidificación que estaba encendido, porque no necesita ahorita humedad, pero cuando siga bajando se va a activar otra vez, ¿ya? En cambio la señal de fuego sí está activa porque la temperatura todavía está baja comparada con lo que quiere la máquina. Bueno, entonces, para eso sirve el botón Customize, incubación personalizada. Pero si usted no quiere hacer ese problema, si solo cría gallinas, por ejemplo, lo cambia con el botón Mode. Presiona el botón Mode y no deja de presionarlo hasta que cambie. Cambio a gallo. Ya está en gallina. Pide 38 y 60 y estos dos van a obedecer. En el día 1. En el día 2, en día 3, 5, 6, hasta el 21 días... esta temperatura y esta humedad van a cambiar automáticamente, la máquina lo va a cambiar y el rojo va a obedecer. Si quiere cambiar de gallo, presiona otra vez mode a pato, presiona otra vez a ganso, a paloma y vuelve
a personalizado. Y así da el ciclo otra vez. Presiona otra vez, va a gallo. Entonces eso sería casi todo lo que hay que hacer en esta máquina. Una vez que esté en gallo, usted pone huevos de gallina y ya está. El día 19 tiene que desconectar los cables que están ahí. Ya está activo el humidificador. Si lo ven, está prendido porque quiere absorber agua de algún lugar para convertirlo en neblina. Pero como no le he puesto agua, no va a activarse. ¿Y por qué? Porque está menos la humedad que lo que quiere. Está prendido adentro el botón de humidificación. Bueno, ¿en qué estaba? El día 19 usted tiene que quitar esta bandeja de rodillos donde van a estar los huevos. Y desconectan los rodillos y bajan los huevos a la bandeja de nacimiento que está debajo de los rodillos. Y a 3 días antes de que nazcan, para que no se maltraten los huevos y descansen y puedan nacer tranquilos. Eso sería todo. Bueno, acá hay un botón también de luz, que es el ovoscopio, para ver los huevos el día 5. Yo recomiendo el 8, es más seguro ver los huevos, si ya han hecho embrión. Y nada más. Eso sería todo. El botón de tour lo presionan sin parar y aparece F1, 0.90, que es cada 90 minutos gira el huevo, F2 durante 30 segundos y F3 el día, está en día 1. Eso es todo. Eso sería todo. Soy Caín Import Export y nada, vean mi página de Facebook y de YouTube. Saludos.